¿qué pasa? En el culo. Hola, estamos en Leogang, tercera Copa del Mundo del año. Sí. Vamos a por ella, hasta luego. Sorry, we close. Estaban rellenando. Primera caiguda de las gafas. Oh, my la lente, la he trancado. A mí, pero a mí no tenemos mucho. Todos apretados, todos. We look like a sardina. Espérate, que vas en cuanto hayan pasado, ¿o le das? Ya está este. ¿Qué, tío? Pues nada, Leogang, tercera Copa del Mundo del año. Y guay. Aquí el tiempo, la verdad que, bueno, generalmente siempre corremos en los Alpes. Y prácticamente donde todos los que corremos, el clima es bastante cambiante. Entonces, bueno, está ahí la cosilla. Hoy la verdad que está bastante guay, aunque hay nubes, hace bastante calor y se está súper bien. Y nada, con ganas, el circuito es un circuito bastante completo. Es como que tiene zona de hasta un pedaleo con saltos para hacer correr la bici, arriba es como un poco bike park y abajo el bosque es bastante empinado y se suele embarrar mucho con raíces, o sea que es técnico al final, pero bueno, me mola. No diría que son mis favoritos, seguro, pero sí, la verdad que es chulo y es divertido bajar al final. Entonces, con ganas, track work, a caminar. Iván, ¿cuánto? No, Iván, lleva durísimo. ¿Cuánto aire llevas en la house, Iván? ¿Cuánto? 90, creo. Ah, pues como yo, ¿no? 90 con 5 tokens o 6 tokens y me pasé con los tokens. Yo 4, sí, te pasaste, sí, afirmativo. Porque no llegó, el otro día hice un tope y dije, vale, tope, pero fue tope de token, creo. Hice tope y me quedaba esto de recorrido. Sí, sí, sí. No, 3 centímetros por debajo de Kashima está. Tú mismo. ¡Oh! ¡Hijo de puta, porque me empujas! No, no, por eso, no queremos. Te vamos a ver mucho. We're almost halfway. We walked a little bit, but walking in the woods. What are you thinking? Yeah, track is really good. It's just pretty similar to last year. Seems like the dirt is really good now. Like it rained, but it's pretty, seems pretty grippy. So yeah, keen to see how the woods are though, because normally is the hardest part of the track by far. So yeah, but looking good. Do you like the small changes? I do. It looks like it's a bit slower than last year, but yeah. Normally I prefer a bit faster though. Like for me, I feel like it fits better when it's faster, but yeah, it looks good though. Okay, cool. Excited to see the woods. Yeah. Tenía el rebote bien abierto y la compresión un poco cerradita y me mantuvo, que no veas. ¡Tan! ¡Parkour! ¡Qué pasa! ¡Nogales! Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Nada, está lloviendo bastante, como era de esperar, y estamos listos. No, pero bien, nada, estaba claro que en principio iba a llover, así que ya lo suponíamos. Ya estuve hablando con el entrenador un poquillo, me comentó un poco cómo está el circuito de los entrenamientos del otro grupo, y nada, voy a prepararme ahora. Modo guarro otra vez, como en Fort William, que hay que ir chubasquero y todo el rollo. Y nada, vamos, pero bueno, por lo que tengo entendido, el circuito está muy guay. Está súper líquido en el barro, entonces no patina demasiado y divertido. Así que, poquito a poco, con calma y a disfrutar un poco. Y flotando. Shorties, ¿eh? Hablé con Chris y me dijo que empiece con shorty, aparte. Pues aquí están, mira. Están. Shorty, pelitos. Pues sí, para shorty, para el barrito. Sí, pastillas metálicas. Qué bueno. Metallic pads. Qué bueno. Sí. Está un poco duro el neumático, por eso. Bueno, pues se calienta. Como llueve, ¿eh? Por si. ¿Me has esperado? Thank you. La Morphy, que maja. Mira, me la... Brown, to be honest.
¡Qué fría está! Bueno, pues está guapo el circuito, la verdad. Es como que no mola mucho para correr, pero al mismo tiempo es muy guapo porque es divertido, tío. Siempre que bajamos en barro, circuitos de este tipo, la verdad que mola. No llega a ser muy peligroso, así que bastante guay. Y nada, hice pocas bajadas hoy porque no me quise cansar mucho. Está súper físico cuando está así. Y mañana estará jodidillo, cambiará mucho más. Entonces, como que voy a esperar un poco. Ahora hablaré con el entrenador a ver si conseguimos encontrar líneas. Y poco más, tío. Pero guay, la verdad que bien día productivo. No toqué el suelo, que es importante cuando está así también. Confianza va poquito a poco a la bajada subiendo. Voy a cambiarme que estoy congelado. Y a descansar. Y hasta mañana. Y a cenar, que tengo hambre. Hasta mañana. La lié aquí. Entré y hago la empalmada esta y mira cómo queda ahí. Y tuve que esquivarlo. Ya no me abrí. ¿Cómo se clasifica? 17, creo. 17. Nada, la lié un poco, tío. Y lo lié justo en la zona más importante donde no se debe liar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es bueno. Nada, tío, hice... Es como que está tan complicada la zona que cometí un error antes de llegar a la propia zona. Pero ya entré colado y entré fuera de mi línea, no sabía lo que me esperaba. Entonces me quedé súper clavado, tío. Y es como que saqué el pie. Pensé que ya lo tenía, entonces quise de... apretar la bici para coger velocidad otra vez, para perder lo menos posible, y lo hice al revés, se me salió el pie del pedal otra vez que no tenía calado, derrapé en una raíz y salté como un salto sin pies, aterricé en el sillín, que le di bastante fuerte, la verdad que me dieron un poco los testículos. Lo bueno de esta pista es que casi no hay barro, ¿no? No. No tengo que hacerle nunca nada a la bici. Vale, ahí vas, ya, nene. Yo vlog, Angel here. Bueno, muy difícil abajo, tío. Le pegué un hostia a un árbol con el hombro, ahora estoy con el hombro. ¿Sí? Sí. Es mal que la clavícula esta la rompí, entonces tuve un callo que flipa, yo creo que sí, ¿no? Mi madre, ¿no? Sí. It dried out a bit, huh? Did it? Yeah, for sure. Orsi, esto pesa más que una morsa, loco. Bueno, chicos, ya estamos. Tercera Copa del Mundo del año, finiquitada. Y bastante guay, la verdad que... Bueno, no las tenía del todo conmigo, pero sí que es verdad que estaba anotándome más yo otra vez.
y me salió una bajada bastante sólida, cometí un error un poquillo antes de salir al motor, pero lo pude solucionar bastante guay. Y nada, a tope, a full, súper fino en el bosque, intentando por lo menos, no sé si fui fino, tengo que ver la bajada, pero por lo menos la intención lo era, y guay. Ahora voy aquí con el antebrazo con Arpam, que pesa el trofeo este, que lo veas, pero bueno, que todos los males sean esos, loco. Una morsita voladora.